Gran expectación en la plaza de la catedral a las 12 de este mediodía, hora en la que trasladaban el cuerpo del anterior obispo de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, de la iglesia de Santiago, donde se había instalado la capilla ardiente, a la catedral para su funeral. San Ambrosio. Concretamente en el seminario diocesano de San Bartolomé se han podido velar sus restos hasta este mismo viernes por la mañana. Portada a hombros, el obispo emérito ha sido colocado a los pies del altar del primer templo gaditano, que estaba repleto de personas que han querido darle el último adiós, con una misa oficiada por el actual obispo Rafael Zornoza. Desde el ayuntamiento han expresado sus condolencias por la pérdida del obispo emérito. Como era su deseo expreso, los restos ya descansan en la cripta de la Catedral de Cádiz.